¿Qué tal, amigas y amigos de Circuito Tenis? Estamos aquí con el campeón del reciente terminado americano de quinta categoría, con nosotros el señor Carlos Varela, que termina jugando un partidazo con Daniel Benoscuen. Se hace un partido increíble porque termina 6-0 dominando. O sea, la verdad que bien, Carlos, jugaste un torneo bárbaro, un torneo increíble en términos de resultados, rivales difíciles y bueno, fresco, entero. ¿Qué se puede hablar de toda esta jornada de hoy? Sí, la verdad que muy contento. Creo que me han salido los tiros en los momentos que me tenían que salir. Le tengo que agradecer a Daniel, aparte de que me ayudó a entrar en calor cuando estuve esperando para jugar mi primer partido. Me hizo entrar, la verdad, en calor y bueno, y sabía que la clave pasaba por jugarle profundo, porque él tiene muy, muy buena mano, muy buena volea. Sabía que con los drops, con los slides me podía complicar mucho. Y bueno, la verdad que me salieron todos los tiros. Cruzado, paralelo, todo. No se puede decir que salió a pedir de boca, porque también con Cristian había un partido que podía haber sido bastante parejo y él te lo desgastó muchísimo el rival anterior. O sea, como que de alguna manera te fue colaborando a cada una de las instancias. Exactamente, ¿no? Como que todos los jugadores del torneo de la quinta me colaboraron para que yo llegara. Me los diezmaron a los rivales, vamos a decir la verdad. Y bueno, pará, no restemos de mérito. Vos jugás bien, jugás prolijo, jugás inteligente. Entraste muy bien con las paralelas. O sea, cuando fueron a buscar la red, la mayoría de los chicos encontraste bien los passing. O sea, estuviste inteligente a la hora de jugar y resolviste preciso. Totalmente, creo que jugué bien tácticamente, supe cuándo jugar largo, cuándo jugar corto, dentro de todo anduve bien con el saque, que a veces es un poco una falencia mía, y bueno, me salieron los tiros, la verdad que contento por el torneo y los partidos que pude hacer hoy. Bueno, genial, nada más que felicitarte, y ya que estamos, bueno, ¿a quién se lo dedicamos? Bueno, muchas gracias, primero que nada a vos, a Pato. Se lo dedico a mi sobrina, que nació hace 2 semanas. La verdad que una alegría enorme para la familia. Bueno, se lo dedico a Josefina. Eso está, para José entonces, que sea para ella, con mucha prosperidad y que siga adelante. Trae la jugada al tenis, hey. Cuando no tenga... lleve más trofeos. Proyecto para ¿cuánto sería? Estamos a 2035 o ya 36. La anotamos en circuito de tenis, categoría femenina. Vamos, genio, muchas gracias, bueno, suerte. Muchas gracias.